Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos en La Cosa Como Es, correspondiente esta semana. Hoy es viernes y como cada viernes ya cerrando la semana, ¿verdad? Ha sido una semana muy intensa. Obviamente será una semana, digamos que concluye con algunas novedades en el escenario político. La política sigue siendo la constante en nuestro país. La destitución de el señor Isidoro Santana como ministro de Economía cerraba la nota de la semana. Obviamente todos los recuerdos se fueron a sus declaraciones anteriores. Hoy le echamos un vistazo a eso. Por supuesto que seguimos muy pendientes de lo que ocurre dentro de los partidos políticos. Yo quiero comentarle, y esto es para dos cosas. La primera, ustedes recuerdan, y de hecho lo voy a mostrar, el programa que hicimos aquí con los jóvenes, que fue auspiciado por la FAO. Terminamos con un programa con público completo, un programa completo con gente joven que participó en ese proceso de Hambre Cero. A raíz de eso he pensado que quizás pudiésemos hacer puntualmente algunos programas que incluyan gente pública o que incluyan personas que vengan sobre un determinado tema. Entonces voy a hacer un programa sobre la situación de las mujeres en el país, los derechos de las mujeres, hacia dónde vamos las mujeres, el respeto a las mujeres, la violencia en perjuicio de las mujeres, los feminicidios, porque ahora nos quieren quitar hasta el nombre. Es decir, he visto debates y discusiones donde dicen, no, ya, feminicidio no es feminicidio, mientras tanto las mujeres las siguen matando. O sea, que no. Si una mujer, al casarse, si yo nazco mujer y usted nace hombre, cuando me caso y usted se casa, yo tengo 90% más de posibilidades de morir a mano de esa pareja con la que estoy contrayendo matrimonio aquí en República Dominicana, o que soy su pareja, de hecho. Y estamos viendo en estos días lo que ha ocurrido. Entonces yo creo que hay muchas cosas que tenemos que volver sobre ellas a conversarlas. Negar eso es negar las posibilidades de una ley especializada. Ahora quieren negar hasta eso, cuando esas leyes en República Dominicana fueron conquistadas con mucho esfuerzo de muchas mujeres y de muchos partidos. No eran, y bueno, aliados también a los hombres en ese momento. Y así nace el Código Familiar 1994, y así se gestó, y ahí estuvieron, bueno, Luis Solón, Marte de Barrios, trabajó muchísimo para las leyes que protegían y que reconocían los derechos de las mujeres. Milagro Ortiz Bosch, que era del PRD. Y usted encontraba cantidad de mujeres trabajando por leyes comunes, y las mujeres de todos los partidos, del Partido Reformista fundamentalmente, porque en ese momento mandaba el Partido Reformista, era el partido oficial, del Partido Reformista, el PRD, incluso mujeres del PLD, se sumaron y dijeron, esta sociedad necesita una mirada distinta, y se hizo de alguna manera. Y estamos volviendo hacia atrás. Cuando ya no está, miren que eran los reformistas entonces, y se asumía que era el pensamiento más conservador, pero ahora es increíble. Y en eso tiene mucho que ver las religiones y tiene mucho que ver la iglesia, una iglesia que ha sido básicamente del poder para los hombres y del poco reconocimiento que dentro hacen las mujeres. Eso ha sido así. Ha sido así a lo largo de su historia, y el Papa Francisco se lo ha planteado. Pero en la sociedad dominicana se conculca mucho más. Decir derechos de las mujeres en Twitter es como decir malas palabras. Y entonces dicen, no, feminazi, un tipo de término. Y una gente que es, tú te preguntas y tú dices, pero qué atraso, ¿hacia dónde es que vamos? Entonces hoy quiero tratar ese tema, pero también quiero, y tengo alguna recuperación de los derechos básicos en esta sociedad dominicana para que recordemos. Porque parte de nuestra visión de la vida tiene que ver con el desconocimiento o con el conocimiento que tengamos de la historia. Por eso recupero eso. Y voy a tener un programa especial con mujeres, mujeres jóvenes sobre todo, que es con público, lo vamos a tener todos, así como hicimos el de jóvenes, para el próximo viernes. Pero después de ese viernes hay una necesidad, y que yo la he sentido. Aquí hay dos segmentos poblacionales que son básicos y que van a ser determinantes en el proceso electoral: las mujeres y los jóvenes. Y a ambos segmentos le da brega conseguir espacio. Yo, por ejemplo, he visto la discusión en torno al nuevo ministro de Economía. Usted podrá decir, bueno, sacaron a Isidoro y lo sacaron porque dijo que la reforma constitucional no debía hacerse, que no estaba de acuerdo con la reelección, y él lo dice por unos principios. Pero cuando usted cuestiona al nuevo ministro designado, no lo cuestione porque es joven, eso debería ser. No lo cuestione porque es joven. Pero qué bueno que exista gente joven, porque los jóvenes se están preparando. Es más, yo le decía a un cirujano, que es un importante cirujano acá, que lo vi, estaba conversando con él, le digo, y usted tan jovencito,
Bueno, esos son los que abren la cabeza sin cortarte, porque aprendieron a usar los nuevos mecanismos, las nuevas tecnologías. Son esos jóvenes que están, que van a la par con el tiempo. Y entonces, ¿por qué eso pasa en el área médica, por ejemplo? Que usted va y usted ve cuando estudios especializados o va a someterse a una gran cirugía, usted ve muchachos jóvenes administrando el área tecnológica. Y eso no pasa en la política. Entonces pasa por una participación de los jóvenes. Eso para mí es vital, importante. Sabemos que hay muchos obstáculos, porque los partidos no son democráticos. Los partidos son unas entidades agrupadas, generalmente corporaciones económicas, en eso se ha tornado. Es corporación económica, donde hay un tipo que tiene el tigueraje, se arma del control, tráquete, de una estructura política que nació con unos ideales democráticos, que nació porque quería aportar al país, que nació pensando en los otros para pensar en él. Entonces todo el mundo tiene que rendirle pleitesía. Hola, señor, sea el partido que sea. Esos cacicazgos que usted tiene, que es la misma. No hemos pasado esa organización desde los tiempos de indígenas, los cacicazgos. Entonces la gente dirige. ¿Y qué pasa con la gente joven? La gente joven tiene poco espacio para que les reconozcan, para que la gente se entere. Necesita recursos para promover sus candidaturas, sus aspiraciones. No lo tiene. Entonces, ¿aquí quiénes van a llegar a ocupar cargos? Probablemente los narcos que tienen dinero. Los narcos o gente que tenga dinero de procedencia ilícita o el que más le esté lambiendo al que manda de turno del partido. No es gente que va a tener la posibilidad y la capacidad, vamos a cambiar el sistema de cosas, porque nace amarrado, amarrado a los desaciertos de ese otro que está adelante. No puede tener sus propias ideas. O amarrado en términos económicos a una procedencia ilícita, porque nadie trabajando, sudando de sol a sol, tiene cuarto para regarlo. Este es un país donde, entre otras cosas, los partidos políticos han fomentado un clientelismo terrible. Y ya la gente no vota, no, ¿cuánto tú me vas a dar? Han muerto a la gente comercialmente. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para cambiar eso. Mi propuesta para la gente joven de todos los partidos es, aquellos que sean aspirantes, vamos a hacer un programa abierto a los jóvenes. Yo les voy a contar cómo será, voy a habilitar un número de WhatsApp y por redes sociales. Si usted aspira, no importa que esté en Dajabón, que esté en Elías Piña, que esté en Constanza, que esté en Santo Domingo, no importa que esté en el Partido Reformista, en Alianza País, en Opción Democrática, en el PLD o en el PRD, yo quiero que ese programa sea para los jóvenes. Y vamos a difundirlo también en las redes y vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar con esos jóvenes de política y vamos a hablar por qué quieren, por qué aspiran a diputado, por qué aspiran a senador. Eso es lo que quisiera proponer. Quizás incluyamos las alcaldías. Probablemente no llegue a incluir la regiduría porque son demasiados. Pero bueno, algo tendríamos que hacer para buscar una participación bastante movida. Y no tengo ningún problema en entrevistarles. Vamos a poner cada viernes para los jóvenes de los diferentes partidos aquí. Que vengan a contar, que vengan a decir. Yo tengo un correo electrónico que es periodistaeditfebles@gmail.com, me pueden escribir y el lunes le doy el número de WhatsApp, periodistaeditfebles@gmail.com. Y por supuesto que con muchísimo gusto estaré entrevistando a la gente joven. Joven, vamos a ver, ¿qué es joven? Desde que puede ser electo, 18 años, ¿hasta qué edad le ponemos? Díganme ustedes, ¿lo ponemos 30 años? Hasta los 30, ¿verdad? 30 años, ya, porque si no, aparece una gente que dice, ah, yo tengo sangre nueva y tiene 75 años. No, hasta los 30. Vamos a tomarlo así, 18 hasta 30. Muchachas, chicas y chicos, de donde estén, aspirantes, les hago esa oferta. Y vamos a ir, no este viernes próximo, lo vamos a dedicar a las mujeres todos los viernes para dedicarlo a entrevistas con gente joven que aspira dentro de los partidos. Y no tengo ningún problema en eso, cojan su material y salgan y digan, mira, yo lo que yo quiero, cuáles son mis ofertas. A veces tienen problemas hasta que le graben con una cámara. Estos jóvenes tienen esas dificultades porque tenemos aquí en el país demasiados años entrevistando a la misma gente. Y son los mismos que hablan en todos los programas, la misma gente que se va cruzando de alguna manera y la opinión se forra a través de esa gente que usted ve.
¿Qué posibilidades tiene nuestra gente joven de decir, yo estoy en medios de comunicación, yo voy a salir, yo voy a dejar escuchar mi voz? Las redes sociales le ofrecen una plataforma, se necesita algo más. Así que esa es mi propuesta y luego le estoy comunicando por redes sociales, se inscriben si quieren, me etiquetan y me mandan sus mensajes y también periodista.edithfebles@gmail.com. No este viernes próximo, el siguiente, y así hacemos ese trabajo pensando sobre todo en la gente joven, chicos y chicas de este país. Recordándoles que estamos en Teleradio América, que es 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están fuera del país, nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Ahí lo tienen en pantalla, extremo derecho superior, en el cerrojito, ahí ustedes se suscriben, le dan a una campanita y reciben ese contenido. A esas madres y padres, abuelas y abuelos, que son los de la casa, que suelen tener mayor cercanía conmigo, porque los muchachos jóvenes se tiran la fotografía diciéndome, mi abuela la ve, mi abuelo, mi mamá. Entonces a esa gente también recuerden, a los mayores de la casa, yo soy débil con los viejos. A los viejos, ustedes suscríbanlo. Métanse ahí y enséñenle cómo es. Enséñenle la cosa como es en tecnología. Abuela, vamos a enseñarte. Y entonces la registran, le ponen su campanita y le avisa. Sí, yo tengo un público cautivo entre las personas mayores, le confieso que es verdad. Amo a los jóvenes, pero sé que entre esa gente, con toda su experiencia, también me va a gustar que buscar mecanismos de participación, de poder saludarles y de poder dejar sentir su opinión. Ojalá pudiésemos hacer en este espacio un espacio como de muchas opiniones diversas en este periodo preelectoral, en todo ese proceso camino a las elecciones. Me gustaría de todos los partidos y de todas las voces, eso es lo que necesitamos. Me voy a ir al cambio, cuando regrese el cambio quiero hablarles de los derechos de las mujeres. ¿Y qué ustedes creen que fue así? ¿O creen que fue fácil para las mujeres en el mundo entero? ¿Que esto se forjó así un día porque sí y ahora quieren inventar con eso? ¿A quién se le ocurre inventar con lo que la humanidad ha tenido que luchar tanto para conquistar? Ustedes van a entenderlo mejor cuando yo les presente el material que les traigo hoy. Vamos al cambio y regreso de una vez.